¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy estaremos haciendo un rico sofrito. Aquí les estoy mostrando los ingredientes que vamos a utilizar para este sabroso sofrito. Tenemos cilantro ancho o culantro. Tenemos regular cilantro. Ají verde, le llaman ají italiano. Entonces aquí tenemos orégano molido. Tenemos un medio sobre de caldo de pollo, un sobrecito y medio de caldo de pollo. Tenemos ají verde morrón, tenemos ají rojo, tenemos aceitunas y el paquetito de ajo. Yo lo uso completo. Voy a picar las verduras y a pelar el ajo, y cuando ya tenga todo listo, voy a proceder a moler todo y hacer mi rico sofrito. Espero les guste mi receta del sofrito, les va a quedar riquísima y les enseño ahora cómo va quedando según lo vaya moliendo. Bueno, ya previamente tenemos todo lavado, tenemos las verduras ya picadas y totalmente lavadas, tenemos el orégano preparado, tenemos la aceituna. De aceituna yo solo he hecho la mitad. Tengo muchos ingredientes porque yo hago un sofrito bastante grande para que me dure la semana, y le vamos a echar vamos a echarle 3 cucharaditas de vinagre. Cuando digo cucharadita, es de la cuchara regular, la que usamos para comer sopa, esta cuchara regular. Vamos a echarle 3 cucharaditas de esta cuchara y vamos a poner todos los ingredientes aquí en la licuadora. Lo único que yo no le integré a este cilantro fue cebolla, porque siento que la cebolla le quita un poco de sabor a las otras especies. Entonces la cebolla es la que yo siempre termino cortando parte siempre para añadir a la comida. Por lo demás, esto se mantiene fresco, rico, con el mismo olor. Bueno, aquí terminamos el sofrito. Miren qué ricura de sofrito.